Antes de comenzar el episodio, chicos, espero que podáis reventar el botón de like, a ver si podemos llegar a los 700 likes para subir más Surbilan. Últimamente subiendo Surbilan diario porque os está encantando. Y espero que reventéis el botón de likes, ¿vale? Demostradme que os encanta esta serie, así que vamos a ver a llegar a los 700 likes, ¿vale? Reventar el botón de likes como lo habéis reventado en vuestra vida. Y ya nos vemos, espero que os encante el episodio. Creo que es un episodio bastante entretenido, un poco corto, eso sí, pero creo que hacemos muchas cosas chachis. Así que nada, ahora nos vemos. Bueno, pues hola a todos, Jorge, estamos en Minecraft, es un nuevo vídeo, estamos de vuelta en Surbilan, he venido por una salitra, como veis, pues ahí están, las tengo ahí, ¿vale? Voy a cogerlas y nada, ya las he cogido, ¿vale? Ya tengo las litras y me voy de aquí, chaval, pero cagando leches, me he explorado todo esto, ¿vale? Y hay una salitra ahí, así que perfecto. Ay, es que no me quiero quedar con la salitra. No sé para dónde está el tema, ¿vale? No lo sé, pero yo me voy volando. Volando voy. Es que, a ver, Handy perdió mi silitra, ¿vale? Entonces necesitaba unas. Quería unas y venía por ellas, ¿vale? No sé. Uy, aquí hay otro tal. Otro barquito. Aquí hay otro barquito. Aquí podría coger otra silitra por si acaso, tío. En verdad. En verdad. Llego con Underpearl. Porque me vendría bien pillarla, ¿eh? O sea, me vendría muy bien pillarla. Vale. Tengo bloques. Si no se pillan, ¿sabes? Tengo una eficiencia 4, ¿es? Sí. Eficiencia 4 que tengo por aquí, así que pim pam, vamos a por ello. Vamos a subir ahí al barco y vamos a ver, creo que con esto debe ser suficiente, creo que llego. Creo que llego. Así que chicos, tengo que hacer una cosilla que he hecho en mi casa, ¿vale? Así que ahora en cuanto pillamos esta salitra, iremos, ¿vale? Espero que estén. Vale, sí que está porque está hasta... Mira, están... Estos. ¡Blora! Me voy a matar primero a los... tal, pero a los bichos. Vamos a pillar esto de aquí. No he pillado nada porque ese castillo estaba como muy explorado, pero menos esto, ¿sabes? O sea, lo que dice las salitas no estaban pilladas. O sea, no estoy muy bien. ¡Hostia, lo doble! Vale. Vale, perfecto. ¡Qué deco! ¡Oh, de... ¡What the fuck! Vale, y... Vale, mío la salitra. Me la llevo y tengo una de repuesto. Perfecto, 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 perfecto. Y voy a llevarme la cabeza de dragón. Y soy capaz. Vale, si soy capaz, me la llevo. Uf, es que está muy... Muy al borde del abismo, ¿eh? Vale, voy a llevar aquí esto. Y me la llevo. Y se me cae. En fin, vámonos de aquí. Vámonos, que creo que era para otro lado. Creo, si no me equivoco, ¿vale? Madre mía, no me creo que se me hayan caído la cabeza de dragón, tronco. Qué rabia, tío, qué rabia. Bueno, chicos, pues nada. Voy a ir a casa, ¿vale? Voy a ir a casa. Por cierto, no le he dicho lo de los likes. Bueno, da igual. Si habéis llegado a este punto, vale, dejar vuestro like, ¿vale? Probablemente haya puesto también un algo al principio, en plan, bueno, dejar vuestro like y tal, no sé qué. Como hago siempre, ¿vale? Pero por si acaso no lo he hecho, pues dejar ahora vuestro like, ¿vale? Así que nada, voy a volver a casa. Cuando estemos por ahí, volvemos. Ok, chicos, vamos a salir de aquí ya. Vamos por aquí, vale. Vamos a nuestra casa. Bueno, como veis, hay castillos por todos lados, ¿vale? Tenéis este castillo de aquí, tenéis el de Api, el de siempre, el de Dagar. Luego tenéis por ahí, va a hacer uno Gansta. Y creo que Wille Thunder iba a hacer otro castillo. Sí, otro más. Se está yendo la mano con los castillos a todo el mundo, ¿eh? What the fuck están haciendo, tío. Madre de Dios. Vamos a ir a nuestra casa, ¿vale? Os voy a enseñar lo que quiero enseñar. Va a ser un capítulo corto, ¿vale? Va a ser un capítulo cortito. Pero es que quería enseñaros estas cosas y quería enseñaros cómo voy a por la salitra y tal. Vale, pues yo que sé, para que no. Para que tampoco luego digáis, es que tío, es que no enseñan las cosas, ¿vale? Pues eso. Voy a ir por aquí. Como veis, he replantado un montonazo de estos árboles. Ahora entenderéis por qué están todos estos árboles aquí, ¿vale? Vamos a bajar. Debería estar la trampa desactivada, ¿vale? No la he activado. Debería. Como veis, pues ya por fin he hecho mis cultivos. Ahí están con mis rábanos. Creo que son rábanos, no sé lo que son, la verdad. Pero vaya, que esto no entra. O sea, esto come súper poco. Están porque tienen que haber de todo, ¿sabes? Patatas, que estas sí que no van a salir muchísimo. Vamos a dejar de tener problemas de hambre ya. Zanahorias, trigo, sandías y... calabaza, ¿vale? Por aquí tengo pensado hacer algo. Como veis, aquí tengo materiales para hacer. Pues no tengo mucho, ¿verdad? Tengo más madera y tal. La tierra la he cogido de mis cofres, como es normal, ¿no? No, tampoco. Si ya tengo tierra. ¿Está desactivada? Sí, está desactivada. Vale. Vamos a guardar aquí esto. Es que la tempestad me la voy a poner, tío. La voy a gozar. Y voy a poner la peche. No, no tiene sentido que. Vale, no. No, me quiero gozar esto. Me quiero gozar las Death Striders. Vale, voy a coger el casco. Perfecto, voy a guardar esto y voy a guardar esto. Estas son cosas que no tengo. Por cierto, no he cogido para plantar Chorus Fruit.
Me falta plantar caña de azúcar también, ¿vale? Cosas que debemos saber porque no lo... O sea, no... ¿Sabes? Como que no, yo no me acordaba de eso, de que tenemos que plantar caña de azúcar. Pero caña de azúcar tenemos arriba, planta un montonazo arriba, así que no creo que haya ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, pues esto dejamos por aquí, esto por aquí. Pero veis, tenemos comida. Tenemos comida porque estamos dando muchas ovejas en mi granja, ¿vale? Ya están todos de nuevo como tienen que estar, ¿vale? Están de nuevo fuertes y... no sé cómo decirlo. Pero bueno, con mi vaca no he matado. Entonces, si os fijáis, ovejas, pues quedan dos, ¿vale? Quedan dos, las justas... No, quedan tres. Pues voy a matar a una. No, pero eso, quedan las justas como para tal. Esto es, no sé por qué siempre está abierto, tío. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo, siempre está abierto, tío. Siempre que vengo está abierto. ¿Qué más cosillas? Nada más, simplemente enseñaros eso. O sea, ya digo, pido cortito el de hoy. Tampoco que haya yo mucho tal, que ya simplemente he enseñado las cosas, porque muchas veces no os enseño muchas cosas que hago. Luego, claro, hago cosas fuera de cámara y tal, y bueno, pues no sabéis lo que hago, ¿no? Y aquí tenía... ah, pues sigue. What? Ah, claro, esto es de cuando fui en la 1.9, ¿no? A por cosillas. En la 1.9 no he hecho nada, ¿vale? O sea, no he hecho absolutamente nada, sigue todo igual que estaba. Así que nada, vamos a ir para allá, ¿vale? Y os enseño un poquillo... Decidme también qué queréis que haga allí, la parte esa de... de Surby, o sea, porque, o sea, de mi casa. Porque hay una parte en la que puedo hacer algo y no sé el qué, ¿vale? Vale, como veis por aquí, pues han hecho, bueno, ha hecho... Este es el de Kiron. ¿De acuerdo? Este es el de Kiron. Creo que Witte Thunder iba a hacer uno. What the fuck está haciendo, tío. O sea, no sé qué está haciendo, está... A mí es que no es que me guste mucho, ¿verdad? Tío, vamos a quitar esto de aquí, tío, porque ya están grifeando, tío. Fuera, 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 fuera. Y fuera. Como veis, bueno, pues algo están haciendo, ¿no? Pero tampoco sigo muy en el que. Mira, esta es que se le está yendo la cabeza a Dagar, tío. Se está leyendo la pinza muchísimo. Y esa es la de Gangsta. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la 1.9, ¿vale? Voy a enseñar un poquillo tal. Bueno, hay penes por todos lados ahora. No sé si habrá quitado el suyo. Sí, lo ha quitado. Api. Vale, porque tenía un pene por ahí. Por cierto, a mí me han puesto un pene de obsidiana en mi casa, ¿vale? Así que habrá venganza contra. Como iba diciendo antes de que se me apagase el Minecraft, ahora venganza contra Kiron, porque va a ser el que me ha hecho el pene de obsidiana. Kiron o... no sé si... no, Kiron fue el de los penes de tierra y tal, y luego estaba Witte Thunder, que... bueno, no sé por qué llamamos Witte Thunder, puedo llamarlo White Thunder o puedo llamarle Nacho, pero siempre llamo Witte Thunder, no sé muy bien por qué. Como que suena mejor decir Witte Thunder, me suena más español. Pero en el caso, porque me han puesto penes por toda la casa, ¿vale? Así que tendré que hacer mi venganza, ¿no? Igual para el siguiente capítulo, decidme qué queréis que haga de venganza. No, no digas explotar la casa, porque no voy a explotar en la casa, pobrecillos, ¿no? Así que nada, poco más, la verdad, poco más que comentaros. Como veis, esto sigue igual, ¿vale? No toco nada, o sea, no he hecho nada en este mundo, ¿vale? Sigue igual, está esto por aquí, esto igual. Aquí también me podéis decir qué queréis que haga. Y luego por aquí... puede ser como mi castillo, es obvio, ¿no? Todo el mundo tiene castillo, menos yo. Y esto de aquí, o sea, sigue igual que estaba, ¿vale? O sea, como veis, salta por aquí y está perfecto. ¡Wow! Un momento, quiero mirar una cosilla, porque no sé si la han quitado ya. Me gustaría también saber si han puesto el Nether aquí o no, o todavía no hay. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero eso. Y nada, también agradecerle a todo el mundo también el apoyo del canal, porque está siendo brutal. Sobre todo, o sea, quiero, o sea, no sé, es algo que está siendo increíble. Hemos llegado a las 500.000 repros al mes, que para mí eso es un montonazo. Hace 3 o 4 meses estaba en 1.000 repros al mes, o sea que 5.000 es, o sea, 500.000 es mucho. Estaba en 100.000 y ahora estoy en 500.000, o sea, es muchísimo, ¿vale? Así que nada, eso, agradecerlo a todo el mundo. Uf, no sé si voy a llegar hasta ahí arriba, porque es que te cagas, o sea... No, pero me voy a subir un poquito para poder volar. Mirad las alas, tío, del pack de textura de Aaron Frey, tío. A ver si lo actualizamos un poquillo. Hay cosas que queremos actualizar, así que a ver si lo actualizamos. Por ejemplo, el puntero. Quiero actualizarlo, quiero que sea un puntito así pequeñito o algo así. No sé, ya veré. Ya veré. ¿Eso de ahí qué es? A ver, vamos para allá, mira qué bonito. Es precioso, ¿eh? En verdad. Mola que te cagas. A ver, vale. Esto parece casa de Surin. O sea, por los cuernos y tal. Parece... ¡Hola, hola, hola, hola! Estaba nadando en Minecraft. Nadando en Minecraft, tío. Estaba nadando, habéis visto que estaba nadando, ¿no? O sea, no soy yo el único loco que está... Tío, pues molaría en vez de nadar en Minecraft, ¿eh? A ver, un momento. Mira, 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 nadando, estoy nadando, mira. Estoy nadando, tío. What, qué guapo, tío. Vale, chicos, pues nada, eso es todo. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo. Lexi te gustó, favorito si mola mogollón. Y no te olvides de la suscripción.